Agraria y el Registro Agrario Nacional aquí en el Estado de México juzgaron, crearon entre los pobladores de San Jerónimo Acazulco y otros pobladores de Santa María Tepezoyuca, crearon un comisariado a modo de poder sustraer del gobierno federal los 300 millones con que pagaron para la realización de la obra del tren urbano México-Toluca. Entonces, el error viene por las autoridades agrarias que permitieron que estos pobladores, que no son nativos, que no son indígenas, porque hablamos de dos personas, hablamos de los indígenas que sí existen en San Jerónimo Acazulco y que sí existen en Santa María Tepezoyuca, y hablamos de pobladores, de residentes que fueron a vivir a esas tierras y que fueron beneficiados con esos 300 millones de pesos.